sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a traer un vídeo un poquito distinto, la verdad. Hoy os quiero enseñar, hoy es sábado por la mañana, y os quiero enseñar un procedimiento que cada vez realmente está más de moda, más en auge, que se va viendo más, que van saliendo más clínicas y consultas sobre ello, y es sobre los tratamientos de detox, ¿vale? O sueroterapia. Procedimientos o tratamientos que, por supuesto, chicos, tiene que realizar un profesional de la salud, un profesional sanitario, habilitado para ello, formado para ello, que haya estudiado para ello, con permiso para ello, por supuesto, ¿vale? Dejando eso claro, los procedimientos de detox o sueroterapia son procedimientos donde básicamente no solo están dedicados a los atletas del mundo del deporte, como yo, o ciclistas, o corredores, o maratonianos, o quien sea. Realmente están orientados a toda la población y cada vez se lo hace más gente a nivel de salud. Al final se trata, en cierto modo, de bombardear al cuerpo con antioxidantes, desde tationil, que es glutatión, ácido ascórbico, utilizan SAME, utilizan, bueno, luego ya en función del tipo de deporte, utilizan distintas cosas, que puede utilizar magnesio, que puede utilizar B12, en función del deporte, pero son tratamientos de detox, sueroterapia, limpiezas hepáticas y, como te digo, a nivel de barreras, sobre todo, radicales libres. Entonces, este tipo de tratamientos son muy interesantes a nivel de salud en general. De hecho, yo lo que digo, no solo lo abordan los deportistas, sino que personas de a pie, gente de todos los sectores, cada vez son más las que se hacen este tipo de tratamientos. Bien, como os digo, tenéis clínicas, tenéis personas privadas, y yo, por ejemplo, para ello cuento con Jorge. Jorge es un profesional sanitario que yo con él tengo confianza, llevo trabajando con él bastante tiempo, y cuando hace visitas por el norte se viene a mi casa y hacemos el tratamiento en mi casa, ¿vale? Pero como os digo, si estáis interesados en este tipo de tratamientos, tenéis también clínicas a las que podéis acceder, de sueroterapias. En Barcelona sé que hay, en Madrid hay, en Bilbao todavía no sé si hay, la verdad, pero bueno, si no hay, pronto saldrá. Como os digo, lo abordan los deportistas y la gente a pie. El único problema que tiene este tratamiento es que es un pelín caro, es un pelín caro para lo que hay, y no igual todo el mundo se lo puede permitir. Pero si os lo podéis permitir, a nivel de salud es una inversión muy buena. No solo eso, es que a nivel de salud no creo que haya que escatimar nada. A ver, si tienes una vida saludable y demás, bueno, igual tampoco te hace falta. Pero, por ejemplo, yo sé que Jorge trabaja con mucha gente conocida y no del mundo del deporte. No vamos a decir nombres, por supuesto. Los perros. Trabaja con gente famosa, gente de la tele, gente que son cantantes profesionales, sino pues cantantes, de que los conocéis seguro. Trabaja con este tipo de gente que pues puede permitírselo y desde luego no escatima en su salud, ¿vale? Entonces, en definitiva, tampoco me quiero liar mucho, os quiero decir por encima el tema de la sueroterapia y demás, pero prefiero que os lo explique él, así que os lo voy a enseñar, y os digo, yo tengo confianza con él, así que hoy cuadraba que estaba por aquí, me ha avisado, oye, Neko, estoy por ahí, ¿te apetece que hagamos? Sí, lo hacemos. Así que nada, os enseño. Bueno, chicos, ya está Jorge aquí. Él es un profesional sanitario, ¿no? Encantado. Las únicas personas que pueden hacer este tipo de tratamientos muy, muy importantes. Y nos va a explicar en qué consiste la sueroterapia. Pues mira, todos estos productos que vamos a utilizar son fármacos de uso hospitalario que los puede utilizar todo el mundo. ¿De qué se trata? Pues a nivel salud, permeabilidad. Esto es una burbuja fisiológica para el cuerpo que nos viene muy, muy bien. ¿Qué es lo que utilizamos? El SAMIR, la demetionina, es un regenerador hepático. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues dicho coloquialmente, convierte el hígado como si fuese en una lavadora, ¿no? ¿Para qué? Pues para dar salida a todo lo aquello que no podemos asimilar y que estorba. Residuos, toxinas, excipientes, nos provengan de alimentación, suplementación, cualquier cosa. ¿Qué conseguimos? Pues que el hígado esté a pleno rendimiento. Protegemos además los riñones ante el exceso de filtrado que tienen que hacer para dar salida a todos esos residuos. Más, el tationil, el glutatión, es un antioxidante muy potente. ¿Qué es lo que hace? Pues a nivel de los receptores celulares ganamos mucha permeabilidad. Lo mismo, para nutrientes, suplementos, todo lo que utilicemos a nivel salud, a nivel deporte, nos va a venir genial. Más cosas, el ácido ascórbico, la vitamina C, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues nos interesa mucho por varias cosas.
hace que estos fármacos se asimilen mejor. Y luego, por vía oral, la asimilación es muy bajita, se asimila muy poco. Entonces, aprovechamos estas ampollas que lo que hacen es promover la creación de colágeno, ¿vale? El colágeno protege articulaciones, mejora la elasticidad de los tendones, de la musculatura, es muy buen regenerador a nivel de la dermis, o sea que es otro producto muy interesante. Continuamos. El complejo B se ha utilizado de toda la vida a nivel deportivo, a nivel salud, comerlo en alimentos naturales es muy difícil. ¿Qué es lo que hace? Mejorar la eritropoyesis en el cuerpo. La eritropoyesis es creación de glóbulo rojo, joven, sano, permeable, mejora el bombeo de oxígeno a la musculatura, mejora el sistema cardiovascular, otro de los productos que funciona muy muy bien. Y por último, que no siempre se pone, todo depende, ¿no? Personalmente, claro, de la analítica de cada uno, de su estado físico y hay que revisarlo bien. El magnesio lo que hace es, en el sistema nervioso es neurorelajante, ¿vale? Baja un poquito el potencial de acción entre las neuronas. Eso viene muy bien a la hora de hacer un refresh del sistema nervioso para mejorar en propiocepción muscular. Es decir, a la hora de que yo localice un músculo para poder apretarlo, congestionarlo y mejorarlo, es muy bueno. Y luego es otro de los productos que a nivel oral es muy difícil de comer en alimentos, lo tenemos en suplementación, pero la asimilación por el sistema digestivo es un poquito más baja y utilizarlo así es muy interesante. También nos sirve, ¿para qué? Para todo lo que sean lesiones musculotendinosas, ¿vale? Articulaciones, tendones, dolores musculares, es muy muy bueno. El magnesio imagino está más indicado para atletas, ¿no? Y los otros son la salud en general. Eso es, todo esto lo puede utilizar cualquier persona. Yo sé que hay chicas, ahora ya no solo a nivel competidoras, chicas normales de calle que entrenan más, menos, que se hacen terapias de estas detox o depurativas, el rollito este de para anti-aging y todo eso. Claro, bueno, el tema detox cada vez está más de moda, ¿no? Tenemos un montón de zumos, de tratamientos, de clínicas que lo hacen. En realidad, llamarlo detox, lo que le queremos generar al cuerpo es ese sistema antiinflamatorio, ¿no? De tener más permeabilidad a nivel digestivo, a nivel celular. Lo que me querías comentar a nivel a lo mejor de estética, que se hace mucho en Miami, las modelos y demás, es principalmente estos dos productos, el tationyl glutathione y el ácido ascórbico. Esto a nivel antioxidante es lo más potente que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo, cuanto más antioxidado esté desde dentro, mejor va a lucir por fuera, porque muchas veces nos centramos en hacer los tratamientos exógenos, por decirlo así. Esto lo que hace es eliminar los radicales libres. El radical libre en el cuerpo te oxida, te envejece, te arruga la piel. Cuanto más antioxidado estés por dentro, mucho más vas a lucir por fuera. Se lo ves a nivel belleza para chica, factible eso. Eso es, se utiliza mucho a nivel belleza. Ya sabéis, chicas. Las deportistas de élite, el tema modelaje, chicas y demás a nivel de belleza. Eso y luego es. A nivel anti-aging, salud. Claro, hay que ver lo que hemos dicho. Es, ¿no? es un tratamiento bastante desconocido. Claro, ya no es solo que se pinchen la cara, vitaminas y tal. A nivel interno esta otra opción también. No solo es me pincho y ya es. Y por dentro, ¿qué sería esta? Claro, eso es. A nivel exógeno, por decirlo así, cuando tú puedes poner inyecciones subcutáneas para estirar un poquito la cara, quitar arrugas, ¿eso qué ocurre? Que lo que te dura es el efecto que te dure, ¿no? Ese estiramiento, ¿no? Esa regeneración. Lo interesante sería, a nivel estética, poder mantener una regularidad, porque cuanto más tiempo estés antioxidado por dentro, más joven vas a lucir por fuera, por lo que le gusta a todo el mundo hoy en día. Cumplir 40 cuando tengas 60, que es lo que buscamos un poco todos, ¿no? Y que ese cuerpo está bien por dentro, se va bien por fuera. Eso es, claro. Es que la gente solo se basa mayoritariamente por fuera. Sí, siempre al final. Me gasto dinero para afuera, pero para adentro. Claro. Y una pregunta: ¿cómo funciona cada uno de los fármacos que tenemos aquí delante a nivel de órganos internos en los deportistas de élite? Claro, pues mira, en el caso de los deportistas de élite, lleváis el cuerpo un poco al límite. Es decir, tenéis una nutrición muy estricta, una suplementación muy estricta, y luego, ¿qué pasa? ¿Dietas hiperproteicas igual también? Las dietas hiperproteicas hacen mucho daño, sobre todo a nivel renal, ¿no? La proteína es una molécula muy grande que cuando llega a los riñones hace daño. Hoy en día los cuerpos tienen que vivir 80, 90, 100 años con suerte. ¿Qué pasa? Que si tú durante una época de tu vida, 5, 8, 10, 12 años, que te mantengas a un nivel muy alto de deporte, tus órganos trabajan por 5, ¿no? Porque no estás en un nivel basal como el resto de la gente, pues puede que luego te encuentres con deterioros. A los 50, 55, 60 años puedes tener deterioros hepáticos, deterioros renales. Entonces, con esto lo que hacemos es
prevenir que todo eso surja. ¿Vale? Tiene su lógica, desde luego, porque al final, aunque vamos, por ejemplo, en el tema del fisicoculturismo, atletas más grandes o lo que sea a nivel orgánico, somos iguales. Eso es, que, claro. Que es un problema, ¿no? Igual que a nivel de tendones, etcétera, etcétera, donde vienen las roturas, por ejemplo, muchas veces. Claro. ¿Qué pasa? Que un cuerpo entre los 20 y los 45 años de edad lo aguanta todo. Es raro que te dé a veces esa voz de alarma de, oye, que en la analítica el riñón te ha salido un poco así o el hígado un poco así, porque tiene mucha resistencia. Lo malo es que llegado a cierta edad suelen aparecer todas estas cosas derivado de las actuaciones previas. Claro. Hay mucho desgaste. Y que luego pasa factura, me refiero. Eso se va a cobrar al final, entonces mejor cuidarlo. Claro. Desde el principio es mejor prevenir que tener que arreglar cuando ya está roto. Eso es. ¿Y qué pasa también? Que esto se asocia mucho a la hipertrofia, al culturismo. Sí, sí. En cualquier deporte que esté a un poquito nivel alto, ya no digamos de élite, los cuerpos sufren bastante. Me imagino deportistas, por ejemplo, de fondo, que pueden ser ciclistas, maratonianos, esta gente, este tipo de tratamiento los harán también. Todos, todos. Triatletas, ciclistas, maratonianos. ¿Incluso más a menudo que, por ejemplo, un fisiculturista? Depende del atleta, claro, ya. Depende. Claro, hombre, y capaz económica también, al final los tratamientos al final hay que pagarlos. Claro, estos fármacos no son baratos, no tienen fácil acceso, ¿no? Como puede ser un paracetamol de la farmacia, y sí, claro, tiene un coste económico que para gente es muy poquito, pero hay para gente que es un esfuerzo. Sí, por supuesto, pero lo que siempre digo, la salud al final, te quitas de hacer dos comidas fuera, pero te cuidas la salud. Vamos a ver, Jorge, y a la gente que le puede preocupar a nivel de salud de si esto es bueno, esto es malo, porque al final cuando la gente oye fármacos se lleva las manos a la cabeza. Entonces, tipo de fármacos, que son fármacos, tienen efectos nocivos, efectos secundarios, contraindicaciones, puede pasar algo malo si los tomas, o son seguros. Bueno, pues lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hay que revisar cada caso individualmente, pero por suerte ninguno de los fármacos que utilizamos se le conoce reacción alérgica o efecto adverso, ¿vale? O sea que por esa parte es totalmente seguro. O sea, no dan alergias a nadie y que pudieran... Muchas veces cuando nosotros decimos metemos una cosa, parcheamos algo para arreglarlo, tocamos otra, rompemos otra. Eso se da en algunos de estos fármacos que dicen, mira, me viene bien para el hígado, pero me está tocando otro órgano. A nivel salud no tiene ninguna contraindicación. Lo que sí que hay que tener en cuenta es lo que hemos dicho, ¿no? Revisar el caso personal de cada uno, porque, por ejemplo, no podemos poner todo el complejo B que queramos. Todas las cosas tienen su dosificación, todo el magnesio que queramos tiene su dosificación. O sea, que sí que es verdad que hay que seguir una posología farmacodinámica, farmacocinética, para saber cómo actúan y ponerlo la dosis adecuada. Y diferirás, imagino, en función del atleta que tengas delante, igual peso, composición, tipo de deporte, diferirán las dosis, imagino. Eso es. Hay unas dosis mínimas para que el fármaco sea efectivo y hay unas dosis máximas dependiendo de condición del atleta, estado físico, su analítica, todo. Es todo personal esto. Valoramos el atleta, el deporte, la composición, dónde está, analíticas, y en función de ello decidimos cuál es el tratamiento idóneo. Eso es, porque además hay atletas que no todos los productos les vienen bien para su deporte, ¿no? Por ejemplo, un culturista de hipertrofia, el magnesio en las primeras 24 o 48 horas te tiene un poquito relajado. Luego, si vas a tener que hacer una competición o que entrenar... Es justo lo que te quería preguntar, porque yo, por ejemplo, hoy es sábado, los sábados a mí me toca entrenar, y digo, me toca entrenar. Yo sé que si me pones el magnesio, pues me dices que me quedo más relajado, las congestiones son las mismas, entonces no me importa pasar el entrenamiento mañana, lo pasaremos, pero, por ejemplo, eso sí que sería una... que hay que tener en cuenta que si utilizamos magnesio, ¿no?, de manera intravenosa, pues sí que igual va a estar 24 o 48 horas, que de cara a esfuerzos físicos y demás no va a ser lo mismo. Claro, es verdad que permitir entrenar, tú puedes entrenar perfectamente, pero tu sensación probablemente sea de que te falta energía, de que te falta esa conducción nerviosa, ese impulso. Pero bueno, que es algo que si al final lo avisamos, ¿no? Me refiero, tú lo avisas a un atleta antes de, oye, mira, que si en las siguientes 24 o 48 horas tienes estas sensaciones, es por esto. No pasa nada, pero no es nada malo, ni que tenga causa ningún problema. No, ningún problema, solamente que lo que buscamos también es siempre el rendimiento en el deporte, entonces... Si tienes un entrenamiento fuerte, una competición, hay que saber qué te favorece y qué te puede tener un poquito más relajado. Claro, igual lo tendrías que hacer igual este tratamiento, imagínate, un viernes cuando termines tus entrenamientos para descansar el fin de semana, que sea más efectivo y no te cause esa sensación de debilidad, y ya el lunes estás a tope con el cuerpo renovado. Claro, eso es. A las 48 o 72 horas, sobre todo, ¿no? Es eso, hablamos del magnesio, sí que vuelves a tener un refresh en el potencial de acción y vas a notar mucha más congestión, más propiocepción, pero hay que mantener uno o dos días ese estado de relax que te va a hacer entrenar más flojito. Vale, y ahora vamos a hacer para terminar, antes de enseñaros cómo junta todo, cómo hacemos todo,
un resumen general, ¿cómo organizaríamos en un resumen general para la gente los fármacos? ¿Para qué es cada cosa? A grandes rasgos, para terminar y que la gente quede claro, porque hemos utilizado muchos tecnicismos, igual no les quedan claros. Entonces, básicamente, ¿para qué utilizamos cada cosa? Sin tecnicismos. El Samir, la demetionina, es para regenerar el hígado, ¿no? Vale. Dejarlo al 100% de su función. El tationil glutatión es para permeabilizar los receptores celulares y ganar en asimilación. El ácido ascórbico es para que se absorban mejor estos fármacos y proteger articulaciones, tendones, musculatura. El complejo B va a actuar en la serie roja de la sangre, generando más glóbulo rojo, mejorando el sistema vascular, mejorando el bombeo y la oxigenación. Y el magnesio nos vamos sobre todo a mejorar el refresh del sistema nervioso y prevenir o mejorar las lesiones musculotendinosas. Perfecto, perfecto. Ya lo tenemos, chicos. Os voy a enseñar cómo prepara todos los productos y demás. Y os enseñamos el tratamiento. Encantado. Vamos allá. Si ahora te agarro un poquito.